me llamo Alejandro Beleschi, fui guardaparque, soy químico. En la actualidad estoy, entre comillas, jubilado. Y bueno, la idea de hoy compartir con ustedes es hablar un poco del problema de los líquidos cloacales que todos nosotros tiramos. No los tira alguien, los tiramos todos nosotros. Y para hablar de esto, para arrancar esta conversa, nos vinimos a la planta depuradora de San Carlos de Bariloche. Este caño, que es el emisario donde estoy sentado, por donde salen los líquidos después del tratamiento en la planta depuradora. Yo les voy a contar brevemente, pero también a veces, cuando se rompe una bomba o llueve mucho, porque hay muchas colectoras de agua de lluvia, están metidas en las cloacas, y la planta en una gran tormenta se ve saturada, se suele bypassear el líquido que viene ya batido desde la ciudad de San Carlos de Bariloche. ¿Por qué decidimos arrancar por acá? Porque el problema de la contaminación en Nahuel Huapi existió desde que nació Bariloche y todavía existe. Y ahora estamos discutiendo a ver si lo empeoramos un poco más metiendo una planta en Dirahuapi. Y para entender por qué no hay que hacer la planta en Dirahuapi, le vamos a contar cómo funciona esto y por qué fue esto. En primer lugar, Bariloche antiguamente tiraba por un caño igual a este, acá en este mismo lugar, sus líquidos cloacales sin ningún tratamiento. Llegaban por el colector Costanera a este lugar y de acá iban al lago. Entonces uno venía a caminar por la playa y podía encontrar todo lo que a usted se le ocurra, ¿sí? De lo que cada uno de nosotros tiramos en el inodoro, estaba flotando acá. Es decir, no es un problema del intendente, del gobierno, es un problema de todos los habitantes de la región, que tenemos que entre todos tratar de resolver. Hay cosas que tenemos que hacer nosotros, los vecinos, y otras que tienen que hacer los funcionarios que elegimos. Y si no les alcanza, lo tienen que hacer los gobiernos provinciales o nacionales. Esa es la estructura. Bariloche tiene una alta concentración urbana. Tiene muchos edificios, entonces ahí no funciona lo que funciona en Dirahuapi. En Dirahuapi tenemos lotes grandes, con casas medianas, grandes, chicas, algunos complejos de viviendas, o hotelitos, o lugares de alojamiento turístico, que no están permanentemente cubiertos, ojalá algún día estén permanentes, pero por ahora, y seguramente por mucho tiempo, un buen digestor, un buen lecho nitrificante alcanzan para no volcar líquidos cloacales al lago. Si bien en este debate se dijo que no, que en el futuro se va a contaminar, no sabemos cuándo es ese futuro. Y tal vez que en el futuro ya tengamos tecnologías mucho más avanzadas, como las que hay, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Después vamos a poder insertar, van a ver una pequeña planta modular que es para una casa grande. Bueno, como le anticipábamos, este es el sistema Coa Nueva, es una empresa industrial australiana que fabrica esas plantas que son transportadas, son grandes tambores que son transportados, son material plástico, son transportados hasta las casas. En las casas se busca el mejor lugar del lado de abajo de la casa, es decir, para que funcione como pendiente. Es una planta económica, es ambientalmente saludable, tiene un sistema anaeróbico, que es el primer tanque, donde ya se separan los barros y ahí justamente se inicia la digestión anaeróbica de los residuos fecales. Después pasa por un filtro a un segundo tanque donde hay una digestión aeróbica. Ahí ya se termina el proceso, es todo automatizado y el líquido que se saca de ese lugar se manda directamente al riego de la propia casa. Por ejemplo, se instala, se entierran los tanques hasta media altura, en cualquier lugar, hay tanques para distintos tamaños de edificios, no molestan al ambiente, quedan perfectamente incorporados, solo necesitan electricidad y bueno, las bombitas que vienen incorporadas. Así que esta es una solución perfecta para los pequeños poblados y para este tipo de casos. En Nueva Zelanda, por ejemplo, una planta así cuesta entre $6,000 y $7,000. Pero acá,
con los técnicos industriales que tenemos, las podríamos armar por mucho menos plata. Y cada vecino resolvería su problema. Si hay un hotel, resuelve su problema. Un vecino resuelve su problema. Y es lo que corresponde. Y es una vez que se resuelve y no hay que meter más gastos, como si ocurre con una planta. Y ahora les voy a contar cómo funciona esta planta. Esta planta tiene un tratamiento primario, que es una reja, una cámara de bombas, donde llegan los líquidos cloacales desde los kilómetros hasta acá y desde la ciudad. Ahí hay un primer tratamiento, que es el de filtrar los objetos grandes que suelen venir dentro de las cloacas. Entonces esa es una cámara donde se filtra, hay una reja con distintos tamaños de tamizado que sacan los objetos grandes. De ahí se bombean a un reactor. Antes de bombear el reactor, los procesos de líquidos cloacales tienen un proceso anaeróbico, es decir, sin oxígeno, donde aparecen unos microorganismos que empiezan a comerse nuestra caca. Voy a hacer así de claro para que así se entienda. Esos microorganismos funcionan en lugares sin oxígeno. Después, eso ya ocurre en el caño colector que viene de Bariloche hasta acá. Después, una vez que llega a la planta, entra un reactor, que es una gran cosa cilíndrica, habrán visto la foto de la planta que querían para Dinahuapi, es un gran reactor, después van a ver imágenes que nuestro amigo va a insertar. En ese reactor, el agua entra y empieza a circular, y además de ser batida, es oxigenada. Ahí aparecen otros microorganismos, que según la calidad y el equilibrio de funcionamiento de ese reactor, absorben toda la materia orgánica, es decir, se comen todos nuestros desechos, esos microorganismos, por miles de millones de microorganismos. Eso requiere un control diario de laboratorio con microscopios muy importantes para verificar si está funcionando adecuadamente, si no es una cosa que lo bate y se terminó. No, hay técnicos y especialistas en un laboratorio que sacan muestras de distintas partes del reactor, controlan la población de esos microorganismos y a partir de ahí ocurre esa digestión. Una vez que el líquido cumplió un ciclo de circulación, es bombeado a un gran tanque sedimentador. Ese líquido marrón, que ya tiene microorganismos muertos, por ahí tiene algo de sedimento, tiene la caca de los microorganismos muertos, pasa a un gran sedimentador donde el agua queda estanca, todo eso precipita, se le agrega un coagulante, ¿sí? Un floculante, que es lo que hace que junta todo, esa es la parte química, entre comillas, junta las moléculas muertas, hacen unos flóculos que son unas megapartículas grandes que por el peso precipitan. Todo eso va al fondo. Y el agua que queda en ese sedimentador rebalsa y va a un canal de contacto donde se le agrega cloro para terminar de matar cualquier bicho que haya. El barro que quedó en ese sedimentador, lo que hace, se extrae el barro, se lo neutraliza con cal y después se lo seca. Hay una planta de secado de barros, que es una gran planta con temperatura, se pasa el barro hasta que se seca, o sea, en realidad se le saca la mayor cantidad de humedad. Y de ahí ese barro, que está compuesto por sedimentos, por bichitos muertos, por la caca de los bichitos muertos, todo ese barro se carga en camiones herméticos y se lleva a una planta de compostado. La planta del compostado está a las afueras de la ciudad y eso se mezcla con aserrín, con hojarasca, con chipeo, se mantiene un tiempo esos montículos, eso levanta mucha temperatura, levanta hasta 60, 70 grados, y una vez que baja la temperatura, ese barro está listo para usar para remediación de suelos. No es un fertilizante, en definitiva, pero que tiene usos determinados, no cualquier uso determinado. Eso, a grosso modo, es el circuito de una planta depuradora. ¿Cuáles son los problemas de esta planta depuradora gigante y de estas grandes concentraciones? Los kilómetros hasta acá son 7, 8, 10 kilómetros en total de cañerías y que tienen bombas que reimpulsan el líquido cloacal. Si una bomba se clava, se vuelca al lago. Hay un,
un bypass que vuelque al lado. ¿Qué es lo que no aceptamos para Inahuapi? Los dos bombeadores están uno en la boca del Limay y el otro al principio de Inahuapi. ¿Usted se imagina que por un caño la cloaca de Inahuapi vaya a parar a la playa donde usted siempre va los fines de semana a tomar mate con su familia? Es inaceptable. Es un riesgo demasiado grande, por más que le metan una bomba, otra bomba, un grupo electrógeno. Todo eso sabemos que con el tiempo se arruina, que no hay presupuesto, faltó la máquina, el técnico no vino, se paró, se bypassó toda nuestra caca al lago. Y por eso hay que discutir a fondo qué es lo que hacemos. En Dinahuapi, por la calidad de los terrenos que tenemos, por los sistemas que existen modernos ya, antes hacíamos un gran pozo con aros, ahí se volcaba todo, ocurría un proceso anaeróbico y había un desborde que se metía en la tierra. Ahora hay digestores que hacen ese proceso que yo les dije, que van generando estancos para que se digiera la materia orgánica y después el rebase va por un caño agujereado en un lecho nitrificante. Si esto el día de mañana no alcanza, se agrega otra plantita más donde se oxigena ese líquido que sale de la primera etapa y de ahí sale agua, agua sin problema que la podemos usar para regar el mismo terreno. O podemos regar la plaza, o podemos regar la calle, lo que querramos podemos hacer. Pero esto lo tiene que hacer cada vecino. Y si algún gran emprendimiento quiere instalarse, tiene que hacerlo el gran emprendimiento. Porque, por ejemplo, hablaban de ese complejo que se está haciendo ahí para el lado del Villegas, ese barrio, ese country. Bueno, ese country tiene que vender los terrenos asegurando que va a tener o buenos sistemas de depuración o de última, microplantas. Ya no se hacen grandes plantas porque las grandes plantas terminan con problemas. Se hacen microplantas por barrios, por concentraciones urbanas. Ese es el mecanismo. Entonces, esto es muy simple. Vamos a seguir matando el Nahuel Huapi porque a pesar de que los técnicos dicen, no, por el oleaje, el batido, el viento, hay una recuperación del agua, todo, pero bueno, ahora vamos a mostrarles, miren, fíjense en estas imágenes, ahí se las estamos poniendo, las imágenes del agua al lado de este caño, en esta playa, en este momento, está verde. ¿Ustedes se imaginan si ese caño de la planta que quieren meter al lado del Club Danés la tiran al río Nirbao, donde todos nos bañamos y lo disfrutamos? Se va a poner verde. ¿Y por qué se pone verde? Porque le metemos materia orgánica, crecen las algas consumen el oxígeno, los peces no pueden estar, se mueren los peces, se van los bichos y está todo podrido. ¿Usted va a querer bañarse en un río que está podrido? Yo creo que no, yo tampoco. Entonces, estas son las razones por las cuales estamos discutiendo a fondo el problema de los líquidos cloacales de Dinahuapi. No hay apuro, lo dijeron ellos mismos, no. Lo que pasa es que nos queremos anticipar, dijeron ayer. ¿Anticipar qué? Anticipar la contaminación, porque todavía no hay contaminación. En estos días, cuando fue el debate, ustedes escucharon a los ingenieros que presentan el proyecto. Nos estábamos anticipando al futuro, dijeron en esa audiencia. Nos estamos anticipando al futuro, dijeron. No, lo están adelantando el futuro, porque donde bypassen la bosta, perdón que le hablo así, nuestra mierda, y vaya a parar el lago, ya adelantaron el futuro, todavía no llega, no hay ni un estudio. Escuché inclusive una ingeniera ambiental o algo así, que decía, no, porque la contaminación. Yo le pregunto, ¿qué estudio tenés para decir que ya hay problemas en el lago? Los problemas que hay en la Nahuel Huapi es por todo esto, que esto además corre hacia el este, porque los vientos predominantes vienen del oeste, y son años de aportar mi materia orgánica y el verde intenso que ven acá, en este momento están viendo en las cámaras, ese verde intenso se va diluyendo hasta que llega a Dinahuapi, pero ya también hay verde en Dinahuapi en algunas playas. Así que señores, no asesinemos la gallina de los huevos de oro. Esto lo dijimos en los años 80 cuando descubrimos el emisario sin tratamiento. Bariloche está asesinando la gallina de los huevos de oro. Y Dinahuapi parecía que quiere aprender de Bariloche y hacer lo mismo. No, no es posible hacer eso. Pensemos de otra manera. Y ojo, es corresponsabilidad de todos nosotros.
no es de ARI, no es la intendenta solamente, la gobernadora, los diputados, el gobierno nacional, no, no, no. Esto es responsabilidad de todos nosotros, porque nosotros vamos al baño y tiramos la cadena, ¿sí? Entonces, por favor, tomemos conciencia, aprendamos, conozcamos, que no nos lleven de los narices contándonos el oro y el moro y asumamos un rol distinto. Coparticipemos en la gestión de nuestro territorio, que nadie decida por nosotros. Bueno, y ante todo quiero decirles que gracias a 2054 TV, porque gracias a ellos les estamos contando esto. Hoy no es fácil comentar y mostrar detalladamente lo que necesitamos para que lo entiendan. Así que un aplauso para el programa de TV. Lo que nos queda hacer ahora es mantenernos atentos. Ustedes saben, soy de Dinahuapi, hay varias páginas, Atentos Dinahuapi, hay varias páginas donde se está informando sobre el progreso de esta situación, de esa planta que pretenden instalar. Bueno, hay que seguir discutiendo, hay que estar alertos, hay que informarse. Por favor, he leído en las redes tonterías absurdas escritas. Tratemos de hablar con conocimiento de causa. Hoy lo que quisimos con 2054 TV es contarles un poquito cómo es el proceso. Pero bueno, es muy simple, hay que leer la información y estar atento. Y lo más importante de todo, yo no quiero ser cómplice para las generaciones futuras de dejar el lago podrido. ¿Vos querés hacer lo mismo? ¿O preferís defender el lago como lo tuviste vos y para que tus hijos y los hijos de tus hijos y tus bisnietos lo tengan igual? Tenemos una responsabilidad generacional. Tenemos que asumirla ya. La Tobiana, el almacén más completo de Dinahuapi. Un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes. Gran variedad de marcas de vinos y, por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas. Y lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Tribunal de Contralor en Dinahuapi, Los Calafates, 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Salud mental en Dinahuapi y Bariloche, atención de niños, adolescentes y adultos. Licenciada Mariano Sorrentino, teléfono 294-428-6952. Cot Extremo Sur, prótesis traumatológicas, cadera, rodilla, craneoplastia, reconstrucción 3D, equipamiento y material médico. Teléfonos 294-437-1031 y 456-3595. El Obturador, producciones audiovisuales. Teléfono 11-44-12-37-95. CB5, Escuela de Cristian Baldrich. Fútbol de alto rendimiento, masculino, femenino. 294-46-92-648. Inglés en Dinahuapi, 12 años acompañándolos, brindando calidad y calidez en la enseñanza del idioma. Desde los 3 años hasta adultos. Los esperamos en St. Catherine Institute, Panamá 370. Comunicate al 294-462-2005. Búscanos en las redes. Estamos en Instagram y en Facebook por St. Catherine Institute. Hay un proyecto de la legislatura que tiene 41 hectáreas, ¿sí? Ojo, claro, guarda, ¿sí? Entonces, si tenemos hoy por hoy el eje de 1.216 hectáreas, yo creo que las plantas depuradoras comunitarias no implican un costo tan elevado, ni tampoco de mantenimiento, ni mucha cuestión tan importante.
dando vuelta. Y lo que propone es que determine el Consejo Deliberante y el Ejecutivo cuál es la posición que toma sobre esto, así después son las acciones que vamos a tomar nosotros. Por la presente, los abajo firmantes solicitamos información sobre el estado de avance del proyecto Plan Director, en particular referente a la red troacal y planta depuradora que se menciona en el informe de NOSA, publicado en febrero del 21. El mismo hace mención de trámites iniciados de expropiación de terreno donde se emplazará la planta depuradora de fluentes locales. En caso de que aún no esté en estado de proyecto en curso de ejecución, deseamos conocer cuál es la postura del Ejecutivo o el deliberante sobre este tema. Es decir, si piensa impulsarlo tal o como está propuesto por la consultora de dicho informe. Como vecinos, y refiriéndonos al plan director de cloaca, nos preocupa el impacto negativo que tendría sobre el sistema, tanto en lo económico, directo al contribuyente, o sea, es una obra costosa, como en otros aspectos tales como lo ecológico, recreativo, turístico de la ciudad. Los potenciales riesgos en el caso de falla del sistema impulsor y de la planta depuradora tendrían consecuencias negativas para las aguas del lago y de los ríos, como así también para los vecinos que podrían sufrir desborde de aguas servidas. Estos fallos en este tipo de plantas se vienen observando periódicamente en Bariloche desde hace años. La otra alternativa que propone es bombear los efluentes a Bariloche, plantea los mismos problemas de desborde por fallo de las bombas y traslada la necesidad de una planta depuradora para años más adelante, que habría que pagar en ese momento, cuando se amplíe el ejido. Además, dejaría un caño troncal de 8 kilómetros más las estaciones impulsoras en desuso con un costo aproximado a otra planta. Al final de todos, estos costos los pagará el vecino de una forma u otra. Por otro lado, la situación actual de tratamiento domiciliario no está debidamente evaluada por el informe, porque no detalla que ya hay vecinos que tienen biodigestores y o cámaras sépticas con buen funcionamiento, y basa el argumento de la necesidad del sistema de red depuradora en que algunos casos de pozos de infiltración, y no hay una evaluación, por ejemplo, de costo y factibilidad para remediar específicamente esos casos, ni tampoco se evalúa otras alternativas de tratamiento sectorizada para usuarios con necesidades puntuales como comercios y complejos habitacionales. O sea, nos oponemos y no hacen ningún estudio de las cosas que podrían remediar. O sea, en lo que se basa el informe para pedirlo, no hay ningún estudio. Aguapi, 10 de abril del 2021. No al proyecto de cloacas y a la contaminación. Por medio de la presente, queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo al plan de sistema de colección y tratamiento de fluentes cloacales que nos intenta imponer dentro de un paquete cerrado que no solo no contempla el impacto ambiental que va a producir, sino que tampoco tiene en cuenta la calidad de vida de los habitantes de Dinahuapi. Este proyecto, financiado por el BID, es parte de una serie de obras que se realizan en distintas localidades y que, al ser desarrolladas por consultoras distantes del lugar de realización, no tienen en cuenta las particularidades del mismo, en este caso de nuestra ciudad. Si bien es cierto que contaron con asesoramiento de interesados actores locales, los mismos, quizás por motivos económicos o políticos, impulsaron un proyecto que dista mucho de lo que se necesita y lo que es aconsejable para Dinahuapi. Nos cuesta entender y nos preguntamos qué tiene que ver este sistema cloacal que se intenta imponer con las políticas de salvaguardia ambientales y sociales del BID. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, define el término salvaguardias como un conjunto de políticas que buscan garantizar la protección contra daños ambientales y sociales, aumentar el valor del desarrollo para los actores y facilitar que países y clientes incorporen mejores prácticas internacionales. Marco donde está inserto el proyecto pretendido para nuestra ciudad. Asimismo, el proyecto contraría nuestra carta orgánica que establece que es de interés comunitario preservar y proteger los recursos naturales urbanos y suburbanos que constituyen áreas de alto valor ecológico con potencial de desarrollo recreativo, educativo y turístico para el esparcimiento y beneficio de las generaciones presentes y futuras, manteniendo y protegiendo el sistema ecológico y el paisaje, considerando la tierra, el agua, el aire, la flora y la fauna
patrimonio común y que el municipio tiene la obligación de custodiar el ambiente de la cuenca y la de no causar e impedir cualquier perjuicio sensible a sus aguas, lecho, subsuelo, la flora y la fauna que en ellas habiten. Por tanto, exigimos a las autoridades competentes, Ejecutivo y Consejo Deliberante de Dinahuapi, que el mismo sea rechazado y que la comunidad sea convocada para que entre todos podamos establecer cuál es el mejor proyecto para nuestra calidad de vida en el presente y en el futuro, y en qué clase de ciudad queremos vivir. Esto va a Parques Nacionales, DPA, UNESCO, por estar inserto en una reserva de la biósfera, y BID, por ser el órgano financiero. La Tobiana, el almacén más completo de Dinahuapi. Un local con amplio espacio y estacionamiento para la comodidad de los clientes. Gran variedad de marcas de vinos y, por supuesto, los mejores fiambres y quesos. Aceptamos todas las tarjetas. Y lo más importante, atendido por su dueño. Los esperamos en Estados Unidos 830, frente a la Ruta 40. Tribunal de Contralor en Dinahuapi, Los Calafates, 785, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Salud mental en Dinahuapi y Bariloche. Atención de niños, adolescentes y adultos. Licenciada Mariano Sorrentino, teléfono 294-428-6952. COT Extremo Sur, prótesis traumatológicas, cadera, rodilla, craneoplastia, reconstrucción 3D, equipamiento y material médico. Teléfonos 294-437-1031 y 456-3595. El Obturador, producciones audiovisuales. Teléfono 11-44-12-37-95. CB5, Escuela de Cristian Baldrich. Fútbol de alto rendimiento, masculino, femenino. 294-46-92-648. Inglés en Dinahuapi, 12 años acompañándolos, brindando calidad y calidez en la enseñanza del idioma, desde los 3 años hasta adultos. Los esperamos en St. Catherine Institute, Panamá 370. Comunicate al 294-462-2005. Búscanos en las redes. Estamos en Instagram y en Facebook por St. Catherine Institute.